Y ya identificaron a dos de las personas que perdieron la vida en este accidente que platicábamos el día de ayer, cuando un taxi fue arrastrado por la corriente. Intentaban cruzar el arroyo La Talaverna en el municipio de Apodaca. Dos de las víctimas que perdieron la vida luego de que el taxi en el que viajaban fuera arrastrado por la corriente en el municipio de Apodaca ya fueron identificadas. Se trata del taxista Jorge Alberto López Torres, quien fue identificado por documentos encontrados al interior de la unidad. Asimismo, las autoridades de Apodaca informaron que una de las mujeres que perdió la vida fue identificada como Juana Barreto Reyes, mientras que la tercera víctima permanece como no nombre. Las tres personas perdieron la vida durante la madrugada de este sábado, cuando a bordo del taxi intentaron cruzar el arroyo La Talaverna a la altura de la colonia Lomas del Pedregal y fueron arrastradas por la corriente que generaron las lluvias registradas por la noche. De acuerdo a vecinos, el taxista no atendió las recomendaciones e intentó cruzar el encharcamiento que medía cerca de un metro de altura, generando la tragedia. Y como se llena mucho, imagino que el carro se apagó y la misma corriente lo arrastró y, o sea, lo arrastró junto con el otro, sí se, o sea, se quedó atorado, pero el otro lo arrastró y la misma fuerza del agua. Algunos testigos señalaron que en el interior de la unidad también viajaban dos menores que hasta el momento no han sido localizados, pero que siguen siendo buscados por más de 60 elementos de las corporaciones municipales mediante un operativo especial. Nos encontramos en coordinación con personal de Protección Civil del Estado, Fuerza Civil, los elementos de Seguridad Pública del municipio y elementos de Protección Civil de Apodaca, realizando búsqueda y rastreo aquí en el arroyo, en donde, bueno, pues ya tenemos la información, donde un taxi fue arrastrado por la corriente. Hasta el momento continúa el operativo de búsqueda, aunque la presencia de los menores en el vehículo no ha sido confirmada por ningún familiar. Solo falta por identificar a la tercera de las víctimas del vehículo. Pureza Marín, Noticieros Televisa.